estabas señor chiflado con Melissa y que donde Melissa se dio la vuelta, le soltaste la mirada en las nalgas. Pero eso no, es coquetear. No, la mirada es muy natural. Ni te pongas la mirada nerviosa. Es natural. Ni te pongas nervioso. Déjeme escuchar a Melissa. Como quiera tu novia no te va a dejar, bebé. Le convienen los viajes a las que te las llevas. Adelante. La mirada es muy natural. No, jamás él se acercó a coquetearme ni nada de eso. Si me vio o no me vio, yo creo que la vista, cualquiera podemos ver. Tanto nosotros como mujeres podemos ver a otras mujeres y que eso no es coquetear, sorry, pero nada que ver. No, es que si tú pusieras atención a la manera en cómo te miraba él, te das cuenta. Pero mira, o sea, pues es que soy muy antojable. ¿Se entiende? ¿Qué mirada? ¿Qué mirada? Te das cuenta cuando un hombre te está mirando lidivinosamente y te das cuenta. A mí hasta me invitó al casino. Pero eso no es coquetear, eso no tiene nada que ver. A la que menos vi de todas fue a Melissa. Eso fue en los tacos y yo todavía le dije a Datsy, le dije, tómale la foto, le dije, grábalo. Y cuando Datsy iba a tomarle la foto, se separaron. O sea, usted ordena a todas, toma video, bájate tú, Giselle, tú subes, tú manejas. Claro. No. Señor Chavarra, espérese. Y también acomoda el orden en las coreografías. Ah, porque no, bebé. Allá estabas. No, bebé. Tú aquí. Tú no te hagas tantito para adelante porque no hables, no hables de lo que no te conviene. Claro. Nos podíamos salir de la rayita. El señor Chavana estaba en el ensayo de nosotros y yo ni siquiera abrí la boca. Y si yo hubiera acomodado, como dices tú, la coreografía, pues me hubiera puesto el mano enfrente. Y sin embargo, yo era de las de atrás. Vamos. Rubí, ¿quiere tomar la palabra? Así es. El señor Chavana y yo pusimos los lugares para que estés enterada, Melissa. Yo no estoy hablando de eso. Bueno, esa es primera. Segunda, si les interesa cómo va a salir su trabajo, se preocupan y ninguna se acercó conmigo para decirme cuál es el lugar. Yo me acerqué con Natalie y con Ludivinita, pero ninguna de ustedes se preocupó y yo no voy a ir a domicilio con ustedes. No hablen de preocupar porque ustedes le quedaron mal al productor porque iban a ir a Telediario y no le contestaron. Eso es falta de responsabilidad. Pero eso a ti, ¿qué te importa? Es que, no, es que tú estás hablando que mi trabajo. Tú preocúpate por ti. Yo me estoy preocupando por mi trabajo. No hables de que no me preocupo cuando ustedes quedaron mal con el producto. Ahí va, señor Chavana. No fue, espérame, no fue un ensayo. Ok, está bien. Yo no voy a ir a domicilio para nada a darles la indicación a ellas. A ver. Ahora, esa es una. Dos, señor Chavana, si nuestro productor nos dijo que fuéramos al canal, con todo gusto lo íbamos a hacer y nos dijo que nos iba a depositar. Llegamos a las 7 de la mañana y ya teníamos quien fuera por nosotros por un tour. Estábamos en toda la disposición y no me iba a esperar 2 horas en el aeropuerto a ver qué respuesta era. La verdad, él sabía con anticipación. Se le preguntó en el chat, ¿quién? ¿Qué cosas vamos a hacer? ¿Hasta cuándo nos ocupan? El día sábado. Entonces, hasta donde nosotros quedamos el sábado, que era la presentación, estuvimos a la disposición de lo que se nos ordenó. A ellas no les tiene por qué importar, a nadie le tiene por qué importar dónde andábamos, como a ti tampoco, qué hacíamos lo que nosotras, y mucho menos desde qué día andábamos en Guadalajara. Por eso, mami, ahí a ellas estuve no les tiene siempre por qué importar. Porque nuestro para tiempo... empezar, señor Chavana, ni siquiera era el trabajo de ellas, porque no estaban en el flyer, no iban a trabajar. Mi reina, no estamos en agregaron el flyer, pero traíamos más pegue que ustedes. Porque se las cuatro que no estábamos teníamos más pegue que ustedes. Ay, entonces no vengan a decirnos cosas. Señor Chavana, los gritos de la gente lo decían. Creo que tú grabaste, salimos. Aguánteme, aguánteme, aguánteme. Tu divinita. ¿Y usted por qué se va de aquel lado si a usted la corrieron del camerino? A ver, a ver, a ver. Váyanse con las víctimas. Dígamelo otra vez. ¿Que por qué se va usted para allá si a usted la corrieron del camerino? No, no me corrieron. Le cerraron la puerta en la cara. A mí no fue la que me cerraron la puerta en la cara. Creo que la que le cerraron afuera en la cara, fue a esta, alguna de ellas. A Barbie. A Barbie. Sí, lo único que yo dije es de que venimos a trabajar. Niñas, pónganse a ser profesionales, dedíquense a eso. Y ni modo, hagan lo que hagan. Ellas estaban sentidas porque dijeron, es que nos pusieron mero atrás. Se habla mejor de ustedes que sean profesionales y que bailen donde les tocó. Y sí o no les dije eso. Sí. Y denlo todo a que se estén quejando, a que estén llorando. Y a pesar porque de eso, vamos.
te equivocabas. Aguántenme. Vamos a una cosa. Déjeme. Lo que hice fue como que bajarle al ritmo porque estaban, ahora sí que los humos estaban muy alzados. Lo que dijo ella fue, ya no queremos a más gente aquí, y le cerró la puerta. Yo lo dije. Ya no cabemos. Claro. Y la verdad... Yo lo dije, yo mencioné los nombres de Melissa y Barbie. Ajá, la verdad y lo sostengo. Que sí, estaba bien chiquito el camerino. Había 20 camerinos. ¿Por qué quieren estar de arrimadas con nosotras? No queremos ni necesitamos. No queremos. De hecho, desde que llegamos, nosotros teníamos nuestro camerino. Y estaba súper grande. Y llegamos arreglando. Entonces ya teníamos nuestro camerino. O sea, no hay problema. Yo no tengo problema por eso. Por eso mismo le tuve que hablar al productor y decirle, a ver, ¿de qué se trata esto? Si no viajamos y no le invertimos y no pusimos para, oye, hacer un espectáculo y venirnos a pelear acá. Ahora, otra cosa, se veía más mal que se estuvieran peleando en el escenario. Ah, sí. Se estaban peleando en el escenario. ¿Quién se peleó? ¿Estaba peleando? Sí. ¿Qué pasa, Chavis? Que en el escenario. Es cierto. Como ya tenían ellas un orden de acomodo, entonces en el momento. El micrófono, porque ella acaba de guacarear. Ay. Al momento de la coreografía. Como que hubo como un desacomodo. Entonces Giselle se acerca. Ellos que estaban atrás se hacían hacia adelante. Les decíamos, no. Chicas, hay huecos, acomódense sus huecos. Pero, sí. Chavis, señor Chavana. O sea, sí, pero espérame. Entonces hubo ese problema. Entonces Giselle se acerca y les dice de que se vayan a sus lugares o que si no, no sé qué es. Señor Chavana, les dije, se pueden ir a sus lugares que les pusimos atrás. Pusieron unas líneas. Y Melissa, digo, no creo que te lo dije mal, te lo dije bien. Melissa dijo, bueno, pero la orden no me la dio Roger. Entonces, no, te dije que yo no me voy a poner para atrás. Ahí va. Pusieron unas líneas, señor Chavana. Pero teníamos que estar a fuerza en esa línea. Si nosotras nos movíamos, háganse para allá. Había tanto espacio, señor Chavana. Señor, ¿qué ¿sabe por qué las pusimos atrás? Que estuviéramos no un por mala acá. Onda, no por mala onda. Es que simplemente no bailan bien, se ven bien mal. Se ven descoordinados. Ah, bueno, que suelten la rola y que pero, la bailen aquí. Espérame. Que la bailen aquí. Espérame. Pero no, no, ahí voy a decir algo. No la saben bailar y punto. A lo mejor no saben bailar, pero son parte del elenco y son parte estamos del programa. De te entiendo. Las tomamos en cuenta. Te entiendo, pero... Las tomamos en cuenta. Le voy a quitar el micro. Simplemente yo creo que todas cuando entramos tuvimos una descoordinación, entonces hay que nada más aprenderse la coreografía y ya es todo, no pasa nada. Y si no, y si no a la otra, que se pongan adelante y que se vea de la fregada. Como quiera se veía de la fregada. Yo nada más te voy a decir una cosa. Frente a la tortería, la yo creo que pasen el video a ver si no te equivocaste, Flor. Mami, a ver si no te equivocaste, Michelle. Rubí no se equivocó nada, ni Natalie, que se yo lo no me equivoqué. Respeto. Rubí no se equivocó ni nada. Señor Chavana, un momento. Lo bailamos aquí, si quiero escuchar a Lalo. Yo quiero decir realmente que... No sé por qué hicieron para hasta atrás a Ludivinita y a Natalie la pusieron en la orilla donde casi no se veía. ¡Sí fueron las dos más aplaudidas del evento! Cuando salieron les gritaron más que a todas. ¿No escuchaste cuando gritaron mi nombre? Nadie, lo dijeron como 5 veces. Giselle, Giselle, Giselle. Ay, y la gente... Ah. Pero está bien, señor Chavana, que les aplaudan. A mí sí me da gusto, a mí no me da envidia. Lo que digo, suélteles, perro fino, mueve tu pompi y la reta. Que lo bailen aquí, que la bailen completa. Y solas. Señor Chavana. A ver, ponme perreo fino. Perreo fino. Aquí está esta imagen, vamos a verla. Señor Chavana, lo único que le voy a pedir, yo soy bien profesional y yo respeto a todas. Lo único que les pido es que cuando yo esté trabajando se vea bien, porque a mí me da vergüenza que presentemos algo que no se vea bien. A mí me da vergüenza. Ahora. Y una de las cosas. Fabián tiene los videos de los ensayos, ¿por qué no lo pasan? Yo se los dije, en el ensayo. Les dije, esto que está pasando ahorita es porque cuando se les convoca al ensayo en el castillo, eso sí, chavales. No van. Estoy de acuerdo. No van. Y entonces estamos sufriendo a la hora del evento. Y se puede. Y sale perfecto. De hecho, señor Yo tengo Chavana. Una pregunta hacia usted. Si no traigo lana. Usted nos vio en el ensayo. Sí. Y quiero que me sea bien sincero. ¿Nos equivocamos
¿O sí o no? Bueno. Ahí le va, diga la verdad, bueno. Ahí le va. Yo estaba en otra onda, pero bueno, no se equivocaron. Xavi, hay video del ensayo, Fabián lo tiene, él nos grabó cuando bailamos todo el ensayo y él lo dijo. Ahora, ¿qué pasó aquí, chavas? La neta salió de la fregada y en el ensayo a todos le salió muy bien. Que bailen la neta. O sea, si ya estando ahí. ¡La reta! Pero yo lo único. Pero no nada más esas, todas las canciones, que la bailen. Es que después quedamos nosotras siempre como malas. Que la gente vea y que la gente opine de que lo que decimos es verdad. Que lo bailen las chicas. Dicen que no les damos chance de nada, que somos malas. Rubí nos lo comentó muy bien y nos dijo, chicas, ustedes van acá de una manera respetuosa, que eso yo, mira, te respeto. Cuando estábamos bailando, por yo estar 5 centímetros más adelante, que te pongas en tu lugar, no entiendes. Y yo te dije, también, ella fue la única que se está acomodando bien. Exactamente. Fue la única. ¡Ay, no! Señor Chavana. La reta, que baile. Lo divinita se lastimó el cuello, trae collarín. Claro. Ahora, le voy a decir algo. Sí. Si se trata de quejarnos, imagínese si todas nosotros vamos con el productor y nos quejamos. No. Ya somos adultos, ya somos maduras. Había más de 5 camerinos. ¿Por qué hacer problemas por detalles tan tontos? Tan tontos. Y ahí va, les voy a decir algo. Yo acepto todo lo que hago. A lo mejor no es la manera correcta de decirlas, pero yo soy así, señor, y no voy a cambiar. ¿Me entiendes? No. Mi manera de decir es directa, fuerte o no sé. ¿Cuál es el problema? Que no estén en nuestro camerino. O sea, traemos cotorreo, nos la pasamos bien padre, pero no vayan a quejarse ni inventen, señor Chavana. La realidad de las cosas es que les da coraje que nosotras nos fuimos desde el jueves, nos divertimos, andábamos en lugares bien padres y ellas no, y que no las invitamos. Ese es todo su problema. No, hombre, tras puro sueño. No. Señor Chavana. Lo que el problema aquí es que hay mucha lucha de egos y hay falta de profesión. ¡No! ¡Aquí no hay eso! Y no hay un líder. No hay un líder. No hay como una coordinación. Yo también trabajo con 12 muchachos. Y el que no quiera trabajar, que se vaya a la chingada. Pero, oye, es lo mismo aquí. Si no quieren trabajar, o sea, la verdad es cuestión de todas. Es poner... Pero bueno, te voy a hacer una pregunta. Si entonces tanto nos echan que no fuimos a cumplir, ¿por qué no fuiste tú? Porque no fui yo. ¿A grabar a la televisión? ¿A cuál? No, yo desde que llegué le avisé al productor. Ya llegué, nos venimos bajando el avión y me dijo, ok, váyanse directamente a grabar unas historias. ¿Y qué hicimos? Ok. Fuimos directamente a grabar. No habíamos comido, no habíamos llegado, no teníamos hotel, no teníamos nada. Y la primer parada que hicimos fue al teatro. Grabamos. ¡Bravo! Y ¡bravo! Fue todo lo que hicimos. ¡Bravo! ¡Qué humildad! Y qué bueno, porque es para mí, para mí aquí hay mucha gente malagradecida. Lalo, Natalie, usted... Y también este usted. Y que, a ver, le voy a recordar algo, chaval. ¿Eh? Hay evidencias en el chat donde yo puse al productor, ¿nos ocupas días antes o solo el sábado? Y ahí está la respuesta de él donde dice, el sábado nada más desde temprano y fue donde puso. Desde las 12 del mediodía, ta, 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 le puse seguro. Que nosotros podemos hacer lo que se nos da la re... Le voy a explicar, antes, le voy a explicar. Espéreme, porque luego después ahí ataca. Dele. Y él dijo... Yo ataco. Bueno, él, el productor. Yo no. Entonces él puso, ¿no? Yo informo. Nada más ese día. Perfecto, por eso nosotras dijimos, si tenemos vacaciones, si nos podemos ir antes, porque podemos aprovechar el tiempo, pues vamos a disfrutarlo. Fue lo único que hicimos. ¿A quién estamos dañando? ¿A nadie? ¿Qué les molesta? Ahora, ¿qué les molesta? Otra cosa, hasta inventaron que nos íbamos a quedar en una casa ajena, prestada por no sé quién. Pagamos vuelos, pagamos casa, pagamos. Y ni las gracias nos dieron. Ni las gracias, señor Chavana. Yo sí, en este momento y públicamente, felicito y agradezco el gran esfuerzo que quienes fueron a Guadalajara lo demostraron, lo hicieron por el programa, por la gente. Y a pesar, por el show. Y a pesar de eso, nos siguen regañando que no sé qué, que la junta, cuando vinimos y aquí estábamos, están de testigo otros, sí, que nos bajamos con el público. Usted fue el que nos dio pie
vamos con el público. Oye, si se viene la gente con nosotros, ¿y qué le vamos a decir? No, quítate, no me voy a tomar foto contigo, me va a regañar el productor, porque estamos llamando mucho la atención y el evento está acá. ¿Cómo? ¿Me bajo o no me bajo? Quiero saber, Idatzi, ¿por qué no ha hablado? Estoy escuchando los puntos de vista. Silencio, vamos a escuchar a Idatzi. Estoy escuchando los puntos de vista, pero pues yo la verdad... Era así una a mí vez. Por lo menos en lo que me incumbe, Barbie me contestó mal al momento de que la regresé a su lugar. No te... Barbie le contestó muy mal. ¿Qué le dijo? Sí, yo le dije, ¿me permites? Es que a ti te gusta ahorita y a mí no. Ok, gracias. Cuando estábamos bailando... Por cierto, la cédula de maestra, ¿qué onda? Ah, ya se las mandé al señor productor. Ya, inclusive, si quieren mandarla, oye, por... el punto es que estábamos bailando cada quien en nuestros lugares en donde ensayamos. Sí. Y yo de alguna manera para poder decirle a Barbie, oye, es que vas en tu lugar porque así habíamos ensayado, no porque no quiera a Barbie a un lado. Créanme que nadie tenemos ese conflicto de que esté a mi lado. No, eso no nos importa que salga bien la coreografía. Y le dije, regrésate a tu lado antes de que pase algún problema. No, yo no me quedé aquí gritándome. A mí me dio mucha vergüenza y una disculpa. Ah, que ahí en el escenario. Sí, delante de la gente. Yo pido una disculpa a la gente que se enteró y vio este momento, porque para mí fue muy vergonzoso que alguien me grite de esa manera en un show en donde pagaron para un buen show, en donde ella me esté faltando al respeto. Lo único que le dije, oye, por favor, regrésate a tu lado. De hecho, la gente acabó el show y me dijo, ay, se enojaron ahí en el escenario. Porque el 90% de la gente se dio cuenta. Pues es que me dijo la gente. Se dieron cuenta de alguna manera, señor Chavana. Pero y a mí sí me dio vergüenza. Me volví a decir y me volví a gritar. Y me dijo, ¿quién dice? La verdad sí presencié ese pedazo de lo que está hablando. ¿Cómo dijo? Yo vi a Barbie de aquel lado porque estaban todas adelante aquí. Nosotros estábamos acá atrás. Entonces yo le digo a Barbie, estaba sola, parada de aquel lado, le digo, vente para acá, se viene para acá donde estoy yo, y sí presencié yo donde Datsy le dice que se vaya para el otro lado. Entonces, pero feo. Yo no le vi el problema de que Barbie esté acá con nosotros cuando todavía no se hacía ni una coreografía, no estábamos bailando, estaban con las chicas de la cargada. Entonces yo no le veía el problema de que Barbie estuviera sola de aquel lado si yo le dije, hazte para acá para que no estés hasta allá. O sea, usted trató de integrarla. Traté de integrarla, que se viniera para acá para que no estuviera sola de aquel lado, y no le veo lo malo. Yo le voy a decir algo. Si saben trabajar profesionalmente en el escenario, no se habla, no se cambia de lugares, están atentos a lo que usted hace. Y a mí me cae bien mal que estén platicando entre ellas. Exacto. Sí. Se los dije, usted se los dijo y se los dijo el productor. Por usted se fue al público y yo le tenía que gritar a Rastas y a Héctor y a todos que fueran por usted, porque no entendían que le abrieran paso y estaba una multitud para que regresara al escenario. La verdad, si volvemos a presentar algo así, eso no es profesional. A mí me interesa que todas se vean bien. Exactamente. Todas. Pero yo no voy a ir a domicilio, señor Chavana, a ayudar a cada una de ellas. También es un 50-50. Hay que poner de nuestra parte y no hacer conflicto. Sí. Conflicto donde no lo hay, porque hacen detalles por cosas tan pequeñitas. Yo no tengo conflicto con nadie. Chavana. De hecho, yo cuando me cambié de lugar... Espérame, mami. Cuando yo me cambié de lugar fue porque Natalie me dijo, están... O sea, todas estaban enfrente, entonces Natalie me dice, vente, pues, ¿qué haces ahí atrás? No, yo respetando mi lugar, me voy con Natalie porque no estábamos bailando. Y Datsy no me lo dijo en buena forma. Y Melissa está de testigo porque Datsy me grita, vete a tu lugar, te van a regañar. Y volteé y le dije, ahorita me voy, no estamos bailando. Es que no entiendes, es que te van a decir, te lo digo por tu bien. Pero gritándome, total, le dije, ahorita, Melissa se acerca conmigo, me pregunta otra cosa. Entonces Datsy se acerca con Melissa y le empieza a decir a Melissa, es que les estoy diciendo en buena onda, pero gritando. Yo lo único que le dije a Datsy fue, relájate, un muchote, porque no estamos bailando. Ahorita me voy, tranquila, le dije. Y me regresé, o sea, yo no tengo ningún problema. Fíjese, señor Chavana, si se les dio la ubicación en la parte de atrás, en vez de decir, ay, me mandaron hasta atrás y hacerle de show, ¿por qué mejor no dicen, qué bueno que me pusieron en este lugar, me integraron para tomarlas de guía y no arruinar el trabajo de mis compañeras? Menos en el momento en donde estamos actuando, que debemos de tener un respeto ante la gente. Por eso me quedé callada y me dio mucha vergüenza y jamás te he faltado el respeto. A mí me dio más que me gritaras enfrente de todos, jamás, porque yo ni te estaba hablando. Jamás te he faltado el respeto, claro, para que tú me lo faltes así. Claro que sí, si me lo has faltado. No, señora. Jamás. A mí lo que me da vergüenza, señor Chavana, no voy a faltar. Es que tienen más de 5 años. Ludivinita, no platiquen allá.
estamos concentrados en lo que te está diciendo. Tengo... Acuérdense que es como si, como si estuviéramos en el show. ¡La reta! Señor Chavano, yo preocupada por el trabajo que presenta para que todos tengamos más trabajo. Correcto. Y usted diciendo eso. No, lo digo por ella. O sea, yo le estoy diciendo de verdad. Yo sí he trabajado en escenarios grandes y soy profesional. Y a mí no me gusta que las cosas salgan mal porque voy incluida. Y a nadie yo creo que nos gusta que nos veamos ridículos, porque todos queremos tener más trabajo y que salga todo súper bonito y perfecto. Porque ustedes buscan profesionalismo y que se vea muy buen show, coordinadas. Claro. Somos compañeras, señor Chavana. Igualitas todas. ¿Pero por qué esperarse a tener un evento, señor Chavana? Tienen más de 3 meses, de 1 año, de 5 años, y no puede ser posible que la vuelta de Mueve tu Pompi se la den para el lado izquierdo y arruinarlo de todas. Eso es desesperante para nosotros que tenemos mucho tiempo. Yo les pregunté que si se sabían la coreografía. Chavis, si no se saben la coreografía, no vayan al frente a mancharla. Señor, y se las dijo, de hecho, se lo dije a Melissa y lo tomó mal. Como pero que yo no me lo quería dijiste. Que Rubí saliera. Me lo dijo de una manera muy respetuosa. Me dijo, oye, Meli, Barbie, tienen poquito te la dije, coreografía. Te dije, te puedes ir para y tu lugar dije, ah, y si okay. No te la sabes, pero me mejor salte. Mal. Pero te me lo dije, dijiste, si no te la sabes, me mejor lo salte. De una manera mal, pero no importa. Ay, bueno, sí, o sea, invariablemente yo creo bien, que bien. Cada uno tenemos... Nuestros fans, nuestros seguidores, nuestra gente que nos quiere. Y nada más para recalcar, señor Chavana, nadie está haciendo conflicto. El tema del camerino, Barbie puso, estamos en el camerino 3. Aquí sí, está eso lo habló ya conmigo. Yo les dije, en el camerino 3 vénganse para acá, está muy grande. Fue todo lo que dijimos, nosotros no nos queríamos arrimar a ustedes. Yo voy porque regresa Luz Divinita, vamos Barbie y yo. Y ya veo que cierran la puerta y yo me quedo. O sea, nosotros no nos queríamos meter. Porque nos íbamos pero a cambiar. Pero imagínese si va Datsy con el productor. Productor, me contestó mal Barbie. Ay, por favor. Seamos adultos. No. O sea, nosotras, seamos adultos. Chavana, nosotras éramos 8 con 12 maletas, 12 bolsas. Oye. Era imposible estar en el camerino de nosotras. Aquí está la líder. La lideresa. ¡Barreta! La lideresa. Me ha dicho cosas peores y no me afecta. No, pero pues, yo lo que le digo, señor Chavana, es que la próxima vez que nos presentemos en un escenario hay que hacer ensayos para que no pasen estos detalles. Y la gente problemática, usted sabe si la toma en cuenta o no, porque yo no voy a trabajar con gente que haga detalles. Si me incluye, qué bueno, y si no, también gracias. Y si a nosotras, Chavana, no nos importara por el espectáculo y por la gente, nosotras nunca hubiéramos dado ideas para presentar un nuevo espectáculo ahora que vayamos a la ciudad. No le dije, vamos a hacer un opening. Regina dijo esto, vamos a hacer una canción nueva, vamos a bailar una canción nueva, vamos a hacer cosas diferentes, ya no la quebradita, vamos a hacer esto. Claro que se lo dije, señor Chavana. Claro. Yo quiero saber a qué fue Lalo. Si estuvo de adorno, no hizo nada. Ni el público le aplaudieron, ni una foto le pidieron. No conoce. Nadie lo conoce. Yo creo que como le hace mucho, lo vuelvo a repetir, la barba al productor, a Chavana o a quien sea... Por eso está aquí, porque mira, los chismecitos que tienes, mijo, no, te los, ver, los planeas. Yes. Te aseguro, ay, te una cosa, favor. Te a ver, aseguro ¿qué? Que la ¿qué? Gente gritaba más Bombazo y Lalo que Giselle. Ay. Y otra cosa, solo, a mí José, me consta que la favor. Gente gritaba Bombazo, Bombazo, quiero videos. Bombazo, Bombazo. Ni siquiera sabían que era lo de los bombazos, lo acabas raro, de sacar. Chavana está de testigo. Sí, sí me tocó. ¿Dónde está el video? Yo lo único que le voy a decir a mis compañeras nuevas es que tampoco se dejen llevar ni influenciar por arranques o algo. Vengan conmigo, platíquenlo con ellas. No, tranquilas. Yo no estoy enojada. O sea, yo hablé contigo en el avión y yo no estoy molesta en el del camerino ni nada. Yo desde que llegué a mi camerino, o sea, yo a lo que iba. ¿Quién fue a quejarse con el productor? Fue Ludi, lo acaba de decir. Ah, pero fue porque cerraron la puerta. Pero, ¿cuál fue la queja? ¿Qué hicimos? Ludi le dijo, me acaba de correr Giselle Sampaio del camerino. Y yo no sé por qué le dice, a ti no te dije a ti. Yo no voy a batallar con sus razones, van a trabajar o no van a trabajar, porque yo vine a trabajar, no vengo a perder mi tiempo. Yo no vengo por niñería, sin nada. Fue lo único que le dije. Dime qué onda, me dijo. Yo he estado batallando con ellas desde hace días y ya me tienen harto. Así es que ahorita hablo con ellas. Fue lo único que me dijo. Ah, bueno, pero ¿por qué no nos dices eso, Roger, con todo el apoyo que te hemos dado? ¡Ay, ay, ay! Si te tenemos hartas, si te tenemos hartas, en vez de agradecer de por qué estamos ahí sin decir lo demás,
porque tampoco quiero decir todo aquí en la cámara. ¿Para qué vamos? ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? Si lo, ¿qué vamos? ¿A qué venimos si lo tenemos harto? Luego si estamos ahí en la cartelera. A mí si me no vamos, nos últimamente regañas de mal humor, señor Chavana, porque la verdad. ¿No nos ocupas entonces o qué? Son cosas que se están saliendo de control, y en el pedir está el dar y en el trato también. Bueno, entonces ustedes, señor, le dan la razón. Queremos que en el pedir zapato está el dar. No, digo con mi productor, si en el pedir está el dar, a mí me dijo sobre ir al Canal 6, yo estaba en toda la disposición, le pasé mi número de tarjeta y le voy a decir algo, señor Chavana, si el trabajo fuera en equipo ni ocupamos el dinero para ir, el detalle fue el tiempo, que llegamos a las 7 de la mañana y estuvimos esperando. Y yo le hablé con la verdad al señor Roger y le dije, oye... Rogelio Mejía, por favor. Bueno, al señor Rogelio Mejía. Yo le dije, échanos la mano porque van a llegar las chicas muy temprano. Yo ya estaba ahí. Por favor, para que no se descontrole todo y podamos disfrutar de lo que vamos a hacer nosotras y aparte cumplir contigo, métenos desde temprano. Y no, haz de cuenta que le valió Mauser y no, y todo, y el dinero. Claro. Y ya. No. Dos cosas. Se les pidió desde la junta que estuvieran en el telediario el día que llegaban con los vuelos que les pagó la empresa. ¿Qué? Y número dos. No, ellos lo pagaron. Nosotros ellos lo pagamos. No empieces a decir y eso, dicen también. No, porque dicen también, a mí me cuesta. No, todo lo que yo hago a mí ellos me cuesta. Pagaron. Es que aquí no se han dijo nada. Que usted no había pedido. Así que cállate, por eso eres bien mentiroso. Que tú vayas gratis y pidas boletos que es tu bronca. Dicen que también nosotras pagaron. Todos pagamos. ¿Y por qué daban tantas menciones con grandote? Porque no salió más barato. Ah, ok. Y no es la casa, se llama cabaña. Ah, sí, el golecito. Cabaña y señor Chavana. Y nada más, ¿qué más quieres saber? ¿Qué más quieres saber? Los videos. ¿Qué más quieres saber? Donde la gente me está pidiendo fotografías y gritando bombazo. Cosa que tú no quieres porque no quisiste gritando acercarte. Bombazo. Porque eso es la salida. Señor Chavana, Lalo está emocionado porque nunca le habían gritado bombazo. Nada. Bombazo. Nunca le habían gritado así. Yo también agarré el teléfono y revisé todo como le gusta a usted. Pasó, señor Chavana. Chécale, investigale. Pasó. Aguas, investigale. Pero... ¿De qué tiene miedo? No, no. Déjala, ni se te ocurra tocarla. Ya. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, no! Ándale. ¡Ay, no! Enséñalo. Y no la toques. Enséñalo donde le estás tocando las nalgas a Héctor. De la toques. ¿Cómo dijo? ¿Quieres que le enseñe? Señor productor, sí. Por favor, tenemos arriba el video para que vea quién le está picando quién a qué, por favor. Sí, vamos okay. A ver si lo podemos hacer. Lo vamos a ver. Antes, una pausa. Y volvemos a... ¡Show! Señor Chavana. Gracias. Rubí, ¿qué están discutiendo? No, señor Chavana, yo estoy hablando con Melissa y con Barbie porque me dicen, oye, Rubí, la verdad, sí, no me acerqué a preguntarte y yo les digo, esto no hubiera pasado si hubiera una comunicación previa antes al evento, pero todo acostumbramos a dejarlo al último y se ve cero profesional y a mí me interesa que todos ustedes se vean bien. ¿Les dije eso, sí o no? Sí, claro que sí, Chavana. Y nada más, pues siempre en el pedir es tardar y fue lo que dijimos. ¿Qué onda? ¿Dónde andan? Comuníquense. Giselle también se acercó y le dijo, oye, yo te hablé, tal vez así, sí, pero nunca fue mi intención. Y yo le dije, ya somos unos adultos como para estarnos quejando y calentarle la cabeza a nuestro productor, porque un ogro tampoco nos somos. Y no nos hemos portado ni les hemos faltado respeto. Al menos yo hablo de mí, de mi parte, y yo he respetado a todas mis compañeras, sean nuevas o sean de tiempo atrás. Muy bien. La familia. Me queda súper claro, ¿ok? Lidia, perdóneme, Lidia Cavazos. Perdóneme, denme chance, por favor. Lidia Cavazos, ¡en el show! Muchas gracias. Lidia, bienvenida al programa. Muchas gracias. Hoy luciendo el color que la hace, lo que es oro puro. Lidia Cavazos, ¿hace cuánto tiempo no estabas aquí en el programa? Hace muchos años, Chavana. Hace ya tiempo, claro. Fácil 10 años. Fácil 10 años. Ajá. Igualita, no cambias nada. Ay, qué hermoso, gracias. No, sí, ¿cómo no? Bueno, sabroso. Sí, bueno, eso sí. Sí, sí, sí. Felicidades y estamos deseosos de escuchar todos tus éxitos. Gracias.